¿Qué tal, amigo? Buenos días. Hoy nos encontramos en Acaponeta. Vamos a grabar el puente ferroviario. Este puente fue construido en 1910. Creo que todavía por la administración de Porfirio Díaz. Cruza el río Acaponeta, uno de los más caudalosos. Hoy en estas fechas está seco, pues ya que estamos en tiempo de que no hay lluvias. Pero en tiempo de lluvias llega incluso a alcanzar el nivel del puente. Pero ahí está tranquilo. Vamos a ver cómo nos va. Ahí arriba se puede ver que dice 1903 y fue terminado en 1910. Es una estructura antigua y pues sólida, bien hecha, ya que ha durado más de 100 años. Hoy en día sigue en uso. Como se puede ver, le dan mantenimiento. Eso es lo que ha logrado que dure tantos años. Y como les decía, ese es el río Acaponeta. Ya en tiempo de lluvia, hasta acá es su cauce. Por aquí es donde pasa los trenes. Lo que estoy viendo es de que ahorita que está abajo el río, aprovechan para sacar material del mismo que baja la corriente del río, que podría ser grava, arena. Así que está un poco largo el puente. Este puente se fue terminando por secciones, empezando 1903. Aquí ya se puede ver esta sección. 1905, y ya en el último tramo ya es 1910, ya cuando fue inaugurado. De hecho, aquí arriba ya la placa en esta sección ya viene el año que fue terminado. Sí, ya fue la última sección que hicieron. 1905. Vaya que sí, es algo. Tiene sus añitos el puente y pues todavía sigue operando.
aquí en Acaponeta, Nayarit. Mucha gente viene a este puente a tomarse fotos. Vaya, es un, podría decir, un punto turístico. Todo muy bien. Es un pueblo muy tranquilo. Se puede pasear tranquilamente. Hasta aquí llegamos, amigos. Les mando un fuerte saludo.